Sí. ¿Me entiendes?
Él es 6000, ¿va? Pasan 3000, pagan 6000. Porque el ataque se hace hasta después del cálculo de daño. Ajá, por eso. Él tiene 3. Ajá. Él tiene 6. También él tiene 3. No, él tiene 6. Ajá. Pegan 3. Va. Pegan 3 y se hace el doble de 6000. ¿Por qué le quitas 3000 de los míos, va? ¿Vos? ¿No? Ah, sí, va. Sí, no. Y para ti, sí. ¿Sigo? ¿Sigo? Hace que el daño que me implica doble duplica. El daño. ¿Qué más? Sí, sí, pasa. ¿Dro? Sí. Yo te quedan dos. ¿No? Voy a buscar por eso. ¿Sí tiene eso? ¿Sí? Yo me equivoqué. ¿Qué la razón? No la broma, como para llegar. Me equivoqué, vamos. Planche. ¿A te vas? ¿Sí? ¿A ver, vamos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué voy a buscar? Claro. ¿No le gusta Dios? ¿No le Mate, ¿cómo estoy yo?
Son malas prácticas con ella. Te está costando de salir vivo de. Pero se ve genial así. Me veo fantástico. Pero me veo genial así. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Ya vi qué vas a hacer? Sí, perfecto. ¿Ah? ¿Usan los hijos? Sí, a lo mejor. ¡Oh! Tengo que ir por este. Tengo una negación y no puedo revivir cosas. ¿Por qué? Que ella niega cualquier efecto que reviva y agrega esta mano. ¿Por qué te llevaste la gratis? Si solo necesitas 4 más, pues no lo tenías. Eran 5. ¿Yo no tenía link? Ah, yo escalé así, ¿no? Es que no tenían nada para pararle las invocaciones. Hay una carta que se impone, se llama así. No puedo revivir del cementerio. O sea, te puedo negar una intentar revivir del cementerio. Mis otras cartas. Okay. Chupar el dedo. Yo cuando me activaste la trampa en respecto de... Sí, ahí la cagué. Sí, güey, te iba a salvar la bolusa, iba a revivirlo, igual lo podía... Sí, no, sí, qué pendejo. Yo cuando hice eso dije, ah, bueno. Ahora tengo un XYZ que puedo volverlo. Y es que no entiendo por qué no te maté, te tendría que haber matado. Porque mi monstruo tenía 3.000 de ataque, vamos. Y él había tenido 2.000 más 8.000 exactos. Ah, sí. Lo que pasa es que la cosa de la defensa que tiene figura, eso va a ser. Y con el bombo de un plano no me atacas. No me ganas. Brother, movía el Drayton como en mi puta vida lo había movido. Puta, me había roto. Si hubiera, no hubiera, no hubiera podido haber negado alguna invocación, no hubiera podido haber hecho. Pero, listo. Claro, para que veas que ataque. Nada, estuvo potente el juego. ¿Y esa carta qué te agrega, no? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué vas a ir a cenar? ¿Qué vas a invitarse, no? ¿Quién es el millonario? ¿Vos? Yo te meto hasta 5,000 pesos, ¿cuánto gastas de vos? Lo mismo que vos, voy a pasar. Sin contar la misma. ¿Cuánto gastaste este mes, bro? Este mes, solo lo de la U y lo del carro, solo para. Bolis, imagínate, tal vez porque le da. Estoy viendo, hijo de puta. Ni te pelo, bro. Palaguemos al cigarro. El cigarro ya está tirando como al men que vivía en el bosque de Harry Potter. Los enanos están. Uno, dos. Ah, Gómez. Te amo. Mira, me la tiraste a la mano. Y todavía te robaste que uno de la tarde. Sí, cerote. Estaba, yo estaba muy indio también. Pero la rota de eso. Se pone así una cara. O algo valía lo que vale, vamos. ¿Pero eso lo puedes hacer en la paz? Hola. ¿Tú eres dueño de la tienda? El dueño de la tienda está aquí en la paz. ¿Qué onda? ¿Ya que quieras? ¿Ya te veas tus obras? ¿Me guías de ahí conmigo? No. ¿Por 20 por 3? Sí. Vas. ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Puedes buscar un... ¡Abrir caca! ¿Puedes borrar? ¿Un juego de los palmas? Imprimir un esfuerzo. ¿Quieres verlo? Sí, ¿no? Dragon. Standby main 1. La verdad me diría hacer algo con la táctica, pero... La situación no está para táctica.
Chingue su madre. La verdad que metí a ver algo que tengo que abrir bien. ¿Me vas a revisar todo? Sí, creo. ¿Cuándo te vas a cliquear? No. Ay, bebé. No, no, no. Una carga.
Esa es la que equipaste de la mano, ¿ah? ¿Eso robaste? No tiene el libro. Sí, sí. Muy complicado. ¿No? ¿Partiste de Yoshi? ¿Droga? ¿Stanway? ¿Richard? Siempre. No estoy funcionando, estoy agregando. ¿Cómo que se puede ganar? Bueno, yo te voy a pensar. ¿Ah? ¿La Python la puedes buscar? ¿Simón? ¿La busca? Una cosa que tiene que pasar, vos la tenés que robar. ¿Dónde de vos? ¿Magias algo, mandra? No. Sí, porque te doy un turno y ¡peto! Va, bro. Ay, por favor. Voy a tratar de el buen Nibiru. No, ya que no. Nada le gana. ¿Cuánto tiene de defensa? 1200. Chiquito. Listo. No he buscado, ¿ah? Pero bien, ¿será? ¿No está la batalla? ¿No? ¿No? ¿Ash? Ah, no, ah, sí, aquí se tiene que capa. ¿Qué?
Solo puede haber un polo. Me cago, ¿sabes? Pues el chistecito va a jugar esto una vez. ¿Efecto de mierda? No, todo. Sí. Él lo que puede hacer es que. La meca pega de 1 a 0. Excepto las pociones de nivel 8. ¿La cuál? Es mayor. O mayor. Pero eso es efecto de activo. Es rápido, activo. Acá voy a buscar un Albas o una carta que lo mencione. No, ya lo habías hecho. Ah, sí, no, sí, ya. ¿Pacto de? ¿Qué más? Y efecto acá voy a agregar un. Vamos a ver, eso voy a robar la carta. Voy a agregar un. De. Otra, no. No, que ya perdiste, no te voy a robar ni virus, te voy a hacer. Porque ella cayó por. Muchas gracias por ver el video y felicitamos a Pablo Ricci por su victoria con el deck Drayton ante José Navarro con su deck Madmech, que nos visitó desde San Marcos para asistir al evento. Queremos hacerles mención de que cuando lleguemos a 150 suscriptores tendremos lo que sería el sorteo de un estructurado de las bestias de cristal para el primer lugar y el segundo lugar se llevará una Ash Blossom. Gracias por su suscripción y nos vemos en un siguiente video.